De vos. Así es, Ramiro, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. La verdad que muy emocionado, muy contento. La verdad que esto empezó hace 2 años, este espacio político. Las ideas están hace mucho tiempo y nosotros lo que hicimos es traerlas a la Argentina de vuelta con un espacio nuevo. Parecía una locura cuando lo planteamos hace 2 años. Y hoy estamos acá con nuestro próximo presidente, el presidente electo, Javier Milei. Ramiro, las ideas están hace mucho tiempo. ¿Cuál es la Argentina que se viene a partir del 10 de diciembre? Una Argentina liberal, una Argentina donde se respete la propiedad privada, una Argentina donde se respete el libre comercio, una Argentina donde uno se puede desarrollar. Y basta de esta decadencia, basta de este continuo descenso que vamos teniendo en nuestra calidad de vida. Queremos cambiar este rumbo, lo vamos a cambiar este rumbo. Sabemos que nuestras ideas son las ideas que se aplicaron en otra parte del mundo y funcionaron. Javier dijo arriba del escenario que la Argentina, de la mano de la libertad, va a volver a ser potencia mundial. No tengo dudas, no tengo dudas que la Argentina tiene todo para ser potencia mundial, principalmente los argentinos, que hoy nos acompañaron y estamos muy agradecidos. Nosotros que salimos de ahí, de estar en la trinchera, remándola constantemente, hicimos un espacio de cero y miren lo que logramos, pero no fue solos. O sea, fue con este concepto que Javier dijo hoy, la fuerza del cielo. Gente que vino y nos acompañó, gente que dijo, los voy a acompañar con el voto y con la confianza para poder hacerlo. ¿Emmanuel? ¿Qué puede decir al votante que eligió la otra fórmula? Que empiecen a acompañarnos también. La unión de los argentinos es fundamental para los cambios que necesitamos. ¿Emmanuel? Todos son bienvenidos Nos está escuchando, chicos. Libertad. Sí. Nos estás escuchando, Ramiro, ¿cómo estás? Habla Amalia Díaz Iñazú. ¿Qué le decís a aquellos votantes que no los acompañaron y que están asustados con esta idea del cambio, de un cambio tan profundo? Aquellos que, aquella mínima parte, porque realmente el resultado ha sido aplastante, la victoria para ustedes, pero sobre todo en un balotaje, pero hay un 44% de los argentinos que fueron a votar que no los acompañó. Y que realmente están asustados ante este cambio. ¿Qué les dicen ustedes ahora que son gobierno? ¿Qué mensaje les das vos como uno de los oradores de la Libertad Avanza? Bueno, estamos en un proceso democrático, estamos después de una elección, ganamos, todavía no somos gobierno, tenemos al presidente electo Javier Milei, y lo que decimos es abracen las ideas de libertad. Las ideas de libertad son abiertas, no son cerradas. No vamos a juzgar a la gente por lo que pensaron antes, no creemos que haya que crucificar a alguien, al revés. Nosotros estamos dispuestos a que todos nos acompañen en este proceso. Le damos la bienvenida y que sepan que esto es por la Argentina, que no es por los que nos votaron, es por todos. Bueno, ese, la verdad es que es un mensaje alentador para todos aquellos que hablan de la grieta y que están asustados con el tema de la grieta, que ya se cansaron. Pero a mí me gustaría que nos contaras de alguna manera, para aquellos que no entienden de economía, el proyecto de usted fue basado en lo económico, en la gente que está sufriendo verdaderamente, con otras ideas filosóficas pero basadas en lo económico, que en definitiva es lo que mueve la historia. ¿Cuáles son los cambios estructurales de los que la gente está asustada, más allá de la dolarización? ¿Qué van a hacer con la corrupción? ¿Qué va a pasar con el Banco Central? Todas estas ideas que son de alguna manera espanta a gente, ¿no? O al votante regular. No sé si al votante regular, hoy no nos acompañó la mayoría de los argentinos. Ganamos con una amplia diferencia a lo que se estaba diciendo y eso a nosotros nos enorgullece. Nuestros cambios son cambios que se plantean en otras partes del mundo, cambios que lograron que aumente la expectativa de vida, que baje la pobreza. Ahora lo tenemos que aplicar acá en la Argentina. La realidad que todo esto, estamos hoy en un día de festejo, por supuesto, y con mucho entusiasmo mañana nos vamos a poner a trabajar con toda la seriedad y la responsabilidad que corresponde. ¿Vamos a sufrir al corto plazo? Y disculpen que corte así la entrevista, que tengo otros compromisos. Ante todo, le quiero agradecer a todos los argentinos que nos acompañaron por el voto, por supuesto, a todos los fiscales, pero sobre todo también a medios de comunicación como Crónica, a Facundo Pedrini, que muchas veces nos dio la posibilidad, a Javier y a mí, de ir al canal, debatir, llevar nuestras ideas. Y que nunca nos pidieron nada. Chiche, siempre no, nos abrieron claro las puertas. No. Y claro siempre nos dejaron sin estar dentro de una fuerza política de las preponderantes hasta el día de hoy, nos dieron la posibilidad de tener la libertad de expresión. Vamos a sufrir, Ramiro. Vamos a sufrir los argentinos. Nunca me pidieron hablar de nada. Y estoy muy agradecido con Crónica. Si hoy
Ramiro, logramos, ¿vamos a sufrir los argentinos esto en el corto de que plazo? Javier Milei sea presidente es gracias a la libertad de expresión. La libertad de expresión que Crónica junto al pueblo siempre lleva a cabo y lo quiero agradecer. No, me parece que no se escucha. A todos los periodistas y a todo el equipo de Crónica. Emanuel, decide, pregúntale si vamos a sufrir. Lo terminó cuando quiso. Nos llama otro móvil, Mati Rezano. A ver, Mati. Más testimonios por ahí. Si los recibe, Matías Rezano. La tenemos a Camila, a Matías. Bueno, seguimos en piso. Chiche, a ver, ¿qué análisis haces, Chiche? Seguimos en campaña.